Hello again, my dear students. How are you? I hope you are doing well and starting very, very well with this new year. I wish you the very best. Como les había dicho la clase pasada, andamos de visita en México y ando buscando un lugar donde tener la clase. Les ruego que disculpen las interrupciones porque de repente pasan carros y los perros se enojan mucho. Pero vamos a tratar de ver esta clase, que es un repaso para las primeras clases, un repaso del verbo to be. Tenemos el día de hoy una canción cantada por James Blunt. James Blunt. Y la canción es You're Beautiful. Este es un repaso del verbo to be. Fíjense muy bien, no vamos a ver toda la canción, pero la mayor parte, ¿de acuerdo? Dice aquí, My life is brilliant. My life is brilliant. ¿Por qué usamos is? Porque es mi vida. En singular es una cosa, si la quisiera sustituir diría it is brilliant. My life is brilliant. ¿Y cómo le podemos decir si es plural? Our lives are brilliant. O lo que ustedes quieran decir. Our lives are happy. Our lives are very exciting. O our lives are pretty mild, etc. Lo que ustedes quieran decir acerca de sus vidas. James Blunt dice, My life is brilliant. Y yo creo que eso es algo bonito, tener una buena actitud. Si empezamos el día diciendo, ay, oh, es que no, todo está mal, hace frío, me duele aquí, me duele allá, pues nos va a doler todo el día y nos vamos a sentir mal todo el día. Pero si empezamos positivamente y damos gracias a Dios por el día, podemos decir, My life is brilliant, ¿ok? Y luego dice, My love is pure. My love is pure. My life is brilliant. My love is pure. Y otra vez vemos que my love está en singular. Si dijera mis amores, tendríamos que poner are. Pero como está en singular, mi amor es puro. Siempre se debe usar el verbo to be. Y ya nada más como de pasadita, porque esto lo van a ver después en el siguiente repaso, pero es I saw an angel, of that I'm sure. Yo vi un ángel, de eso, y vemos otra vez el verbo to be, I'm sure. De eso yo estoy seguro, ¿ok? Ya vimos que son solamente tres formas para la conjugación del verbo to be, am, is, are. I am o I'm, you are o you're, he is o it is o she is la tercera, am, is, are. Y tenemos que poner siempre, siempre el sujeto, ¿de acuerdo? Entonces decimos, of that I'm sure, de eso estoy seguro. Dice, she smiled at me on the subway. Ella me sonrió a mí en el metro o en el subterráneo y dice, she was with another man. She was with another man. Y entre paréntesis les puse, we were with our family. ¿Qué significa esto? Ella estaba con otro hombre. She was with another man. En presente tenemos tres formas, am, is, are. Pero en pasado es todavía más fácil, tenemos solamente dos, was y were. Was y were, ¿ok? Entonces, she was with another man. Ella estaba con otro hombre. We were with our family. Nosotros estábamos con nuestra familia, ¿de acuerdo? Luego dice, but I won't lose no sleep on that. But I won't lose no sleep
on that. Y esto es incorrecto gramaticalmente hablando porque no se debe hacer doble negación, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero no perderé el sueño en eso o sobre eso, ¿verdad? Entonces, aquí no se puede decir no porque ya dijimos no aquí. Pero se vale, como les he explicado muchas veces, en las canciones, en los poemas, se vale ese tipo de libertades para dar con la cuadratura musical, ¿ok? O a veces, simple y sencillamente, para hablar coloquialmente, de una manera más informal. Ahora, nos vemos acá. Dice, 'cause that I've got, 'cause I've got a plan, 'cause I've got a plan, porque yo ya tengo un plan. Y luego él le canta a ella y le dice, 'You're beautiful, you're beautiful. You're beautiful, it's true.' Fíjense cómo tenemos, tú eres hermosa, tú eres hermosa, tú eres hermosa, es verdad. Y aquí tenemos otra vez esto muy importante. En español yo puedo decir, mi mamá es muy linda, es bonita, es trabajadora, es inteligente, es, y no tengo que repetir, ella es, ella es, ella es. El día, hoy, el día está soleado, está hermoso, está fresco, está, puedo decir miles de cosas sin repetir, él está, refiriéndome al día, o el día está fresco, el día está frío, el día está soleado, el día, no tengo que repetirlo porque ya sé que ese verbo solo se va a aplicar al día. Sin embargo, en inglés siempre se tiene que decir el sujeto. You're beautiful, tú eres hermosa, it's true, es verdad. It is true, o it's con la contracción, ¿de acuerdo? Y luego otra vez dice una frase, dice, I saw your face in a crowded place and I don't know what to do. Vi tu cara en un lugar lleno de gente y no sé qué hacer. Pero luego dice, 'cause I'll never be with you. Y aquí tenemos el verbo to be en futuro, que es todavía más fácil. Dijimos que hay tres formas en presente, am, is, are. Hay dos formas en pasado, was, were. Pero en futuro, realmente solo una, hay dos. Pero coloquialmente se usa solo una, will. I will be, yo seré. You will be, tú estarás, porque acuérdense que es ser o estar. She will be, ella será o estará. We will be, nosotros seremos o estaremos. They will be, ellos estarán o serán. Fíjense qué curioso. Una sola forma, will be. Y dice, and I'll never be with you. La contracción de will es I'll never be with you. Y les tengo aquí una lista para que le tomen foto, por favor. Clases 1, 2, 3, 5, 7 y 8 corresponden al presente. Y al pasado, la 48, la 51, la 52, la 54. Si tienen dudas, por favor, con toda confianza, escríbanme, pónganme sus dudas y con mucho gusto yo voy a tratar de contestarlas, ¿ok? Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana y aquí nos vemos la próxima. Hasta pronto.